damos las buenas noches y la bienvenida a Radamés González. Adelante, Radamés. Gracias, Tommy Troncoso Rojas. Aquí estamos con el escenario preparado. ¿Y qué le pasó a Siri? ¿Va a venir un bateador por él? Porque está pidiendo inclusive Luis Urueta. Está mirando hacia el dugout y están conversando ahora con relación a quedarse o irse. Pero como ya el equipo de los Gigantes está clasificado, ¿verdad? Es mejor pues poner ese hombre en... a chequearlo. Oye, pero ese es un buen dato. Sí. Aquí se va ponchado el bateador Figueroa. Entrega el primer out de entrada para los Gigantes. Smith Rogers en 3-2. Sike le cantaron el tercero ponchado. Iván Castillo para el segundo out. Rogers ha comenzado muy bravo. Los dos primeros los ha pasado por las armas. En sorteo. Y con los Toros. Y con los Toros. Rodaba a la derecha, la segunda base. La bola pasa al centro. Allá hace el corte hacia adelante. Mire, muy fácil de volver al cuadro. Y es sencillo para Eric Filia. Se fue Filia el lanzamiento. Afuera, la cuarta mala. Base por bolas para Osuna, que va a la inicial. El 1 y 2. Viene Sike tirándola al tercero. Apeló al cambio ahora y le sacó el aire a Carlos Figueroa, ponchado para el tercer out. 119, 114, 25, ha empujado 9. El derecho. Pero Martínez, listo, el lanzamiento, línea sobre la cabeza del shortstop, la bola se interna a la zona de left center field. Allá está haciendo el corte Osuna, va de segunda para tercera. Se desliza y es quieto en tercera, desambullida. Triple para Emilio Bonifacio, colocado a la zona de left center field. Bueno, Radamés, y entonces, el sexto triple de Emilio Bonifacio en esta temporada. Hay que desempolvar los libros para Emilio Bonifacio, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, estaba jugando corto. Tercera base muy cargado a su mano izquierda. Sike tirándola al tercero, le tiró el cambio ponchado. Jorge Mauricio para el primer out. O'Neill Cruz, y no es el fuerte de Martínez, porque no es un lanzador de poder. Entre los brazos saca elevado y está buscando para atrás. El segunda base viene el defensor central y le llega. Así es que Edgar Figueroa, que es el hombre que entró a jugar por José Siri, encarga de hacer el segundo out. Esto al derecho de Martínez, viene Sike tirándola al tercero. Se fue a buscar el slider ponchado Jason Asensio para el tercer out. Y la entrada se fue con cero carreras. Un indiscutible que fue el triple de Emilio Bonifacio. Dos ponchados, uno quedado. Un episodio desahogado. Gigantes del Cibao 0, Tigres del Licey 0. Antes de pasar, bateador del centro y al lado opuesto, rodado lento por segunda, Mastroboni la pasa con el guante a primera, 4-3. Que estaba atrás, atacó y puso fuera aquí a Luis Liberato para el segundo out. Habían ganado una cadena de 6 victorias. De 6 victorias consecutivas, sí, así mismo. Sí. Línea sobre la cabeza del shortstop, la bola pica. Ya está haciendo el corte a su izquierda. El defensor Marcelo Zuna devuelve al cornerman Rubén Tejeda y está en primera. Con sencillo aquí, Mastroboni el tercero para el equipo de los Tigres. Ay. Toque, le está filando el catcher. Hizo malabares, soltó a primera y como quiera pudo poner fuera aquí a Emilio Bonifacio. Por eso hay que verlo, Tommy, porque a Emilio Bonifacio que Iván Herrera le ha hecho agua. Sí, hay que verlo porque él falseó Radamés. Yo me transo, póngale 50-50 ahí. Okay. Tirándole, no la pudo retener al catcher y... Va llegando a la inicial Mauricio, aunque punchado, pero como el catcher no lo pudo retener, está vivo Mauricio en la inicial y llegó a tercera. Sí. El corredor Mastroboni. La situación sí es buena, O'Neill, tiene que hacer swing. Se fue el corredor, el lanzamiento adentro. Es la cuarta mala. Así es que
Base por bolas para Neil Cruz y están las bases llenas para los Tigres. ¿Qué momento ahora tiene Jason Asensio, que está insertado, Jason? Sí. Como cuarto bate, y los cuartos bates son para resolver, Jason. Hay un tiempo pedido. Porque fue un picheo afuera, vamos a estar claros. Batazo para el pro izquierdo, allá va Osuna, sigue atrás en el borde de la zona de seguridad, se queda con la pelota. Viene desde tercera Mastroboni, triple, pisa y corre, anotó Mastroboni. Se fue a segunda O'Neill Cruz, y a tercera O'Neill Cruz y a segunda Ronnie Mauricio. Bueno, lo único que tiene que hacer aquí es pasar el infield, y vienen dos. Bueno, batazo duro, la derecha, segunda base, la bola se cuela ahí a la zona de right center field, cortó Liberato, viene una, viene otra, así es, las trajo Nomar Mazara, hit, que pone el partido ahora 3-0. Bueno, enhorabuena, Mr. Nomar Mazara, parecía que tenía como un chip en uno de los oídos, ¿verdad? Y escuchó a Radamés González. Y la puso en el center field, empujador de dos carreras para Nomar Mazara, que se fue muy bien por el centro del terreno, empujador de dos más para los Tigres del Licey. Entonces, lo que hablábamos, Tommy, el hombre que se punchó ya entró en carrera. Una bola, un strike, la cuenta. Tercera base, está corriendo Peguero. Paulino está en segunda. Hay solamente un out aquí, 3-0, ganan los Tigres. Conecta batazo que la tiene el segundo a base. El disparo a primera, out. Anotó desde la antesala Peguero la primera carrera para el equipo de los Gigantes. 3-1 está el partido. Con busca de su salvamento número 13 de la temporada. Hasta el momento es líder en ese departamento con 12. Vean ustedes su actuación. Este año 2.49 de efectividad, 4 bases por bola, 18 ponches. 12 salvamentos buscando el número 13 de la temporada aquí contra los Gigantes en esta novena entrada. Al primer envío, Mercedes está conectando elevado hacia el jardín central. Hay uno fuera en la entrada. Lanzando por los Tigres, vienen a buscar el salvamento. Sí, el número 13 de la temporada, el líder en este momento con 12. Batazo al jardín central, Roja se queda con ella para el segundo de la entrada. En 3 y 2, el público se mete en el juego. Ahí está Asensio preparado. En 3 y 2 la cuenta para Castillo. La oferta aquí viene, conecta batazo por short. La tiene Cruz, el disparo a primera y lo pone fuera. Por la 63 se fue Castillo, se va el partido. Victoria para el equipo de los Tigres del Licey. 3-1. 3-1 ganaron los Tigres. Bengaleses.com